A la hora de elaborar un plan de igualdad, el primer paso que debemos de seguir es conseguir un compromiso por parte de la dirección de la empresa a la hora de implantar unas políticas no discriminatorias respecto al género. Para ello, en un acto que debe ser formal, se debe de conseguir ese compromiso y hacerlo público entre los representantes de los trabajadores y de la plantilla, que van a ser los beneficiarios de este plan de igualdad. Una vez hecho este acto de compromiso, lo primero que se debería conseguir es crear una comisión de igualdad paritaria, constituida tanto por hombres y mujeres, porque tanto unos como otras van a ser los beneficiarios de esta planificación. En esta comisión paritaria debemos intentar que por parte de la dirección de la empresa haya representantes de distintas áreas con capacidad de decisión. Y por parte de la representación de los trabajadores, haya personas comprometidas con la igualdad. Es fundamental la participación de la representación sindical para el éxito de un plan de igualdad, porque ellos son los que conocen la realidad donde se va a intervenir la empresa, ellos son los asesores en materia laboral de los trabajadores y trabajadoras de esa empresa, y además ellos son unos agentes fundamentales a la hora de crear la cultura organizativa de la empresa.